Camino hacia la Casa Blanca 2016. En Sin Censura. Con Vicente Serrano. Esta es una entrevista sin censura. Le agradezco que nos tenga la confianza para hablar sin censura con nosotros. Sé que es complicado abordar estos temas cuando se trata de los medios de comunicación en español, los medios hispanos, porque le han dado hasta por debajo de la lengua, por sus posturas políticas. Es Marco Gutiérrez, creador de Latinos for Trump, un hombre que apoya abiertamente al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y te saludo, Marco, ¿cómo te va? Buenos días, Vicente. Pues aquí, mira, empezando el día. Marco, ¿quién eres? Las personas quieren saber quién es Marco Gutiérrez, el que se atrevió a crear Latinos for Trump. Pues mira, yo soy un emigrante que caminó, que cruzó la frontera igual que la mayoría de los mexicanos, que aplicó por sus papeles, que llegó a ser ciudadano y que triunfó en Estados Unidos, puedo decir eso, que como dice el Piolín, venimos a triunfar y que perdí todo. Y cuando pierdo todo, yo me doy cuenta de que hay algo que está mal, que nuestra comunidad, se están aprovechando de nuestra comunidad y no nos damos cuenta. ¿De dónde eres originario, Marco? Yo nací y crecí en un pueblito en la sierra, como dice la canción, se llama La Unión de Guadalupe, Jalisco. La Unión de Guadalupe, municipio de Atoyac, Jalisco. Oye, Marco, ¿y de dónde te surge la idea de crear Latinos for Trump? Tú dices que la comunidad está siendo abusada. ¿Cómo es que surge esto de crear Latinos for Trump? Mira, yo soy un corredor de bienes y raíces. Pues ya no corro nada porque no hay clientes. Pero los años yo comencé trabajando en La Pulga. Después vendí carros, después vendí hipotecas y terminé siendo corredor de bienes y raíces. Tuve unos años muy exitosos de 1997 al 2007, digamos. Yo ayudé a mucha gente a hacerse rica en Estados Unidos de nuestra comunidad. Quizás 85% de mis clientes fueron hispanos. Pero en la recesión yo veo que se desintegraron económicamente miles y miles de hogares con ese problema de la recesión. ¿Y no crees que les estás traicionando a esas personas que en su momento te hicieron lo que eres, te dieron dinero para sostener a tu familia, para comer? Cuando hay un candidato que ofende a esos hispanos y tú sales a apoyarlo abiertamente, a crear un movimiento político para este candidato. No siento que les estoy traicionando, al contrario, siento que estoy haciendo que se les reconozca que la economía los barrió. Si tú ves las estadísticas, los hispanos fuimos los que más perdimos en cuestión, todos fuimos a bancarrota, perdimos nuestros ahorros, divorcios, y porque se han tomado unas cosas fuera de contexto, de que nos ofendió. A mí no me interesa Donald Trump personalmente. Para mí él es un vendedor de carros, eso yo le decía que es un puerco con peluca, y se lo digo enfrente si lo veo. Me interesa sus principios que trae a la mesa en cuestión de economía. Él sabe de trabajo, él fue albañil, él empezó desde abajo, él clavó clavos, y si lees sus libros, es una persona muy ahorrativa. Tenemos mucho en común con él, solamente que nosotros, la cultura hispana, pues nos ofendemos de volada, somos de mecha corta. Es por eso que nos hemos puesto como nos hemos puesto por Donald Trump, según tú, por nuestra mecha corta. Yo pienso que sí. Yo pienso que es con personas como tú, que tu servicio a la comunidad, que aunque actualmente yo sea el chivo expiatorio, mucha gente ha venido, parece que se están registrando cantidad y cantidad de hispanos que normalmente no votarían, gracias a las palabras célebres que dije de taco trucks en cada esquina.
y ahorita me mandan tweets de que, hey, gracias a ti, tres de mis hijos nunca van a votar para los republicanos. Y de una manera pienso que la comunidad es la que está saliendo ganando aquí. Y yo hay eres hay un provocador, llaman... Marco. ¿Ah? Eres un provocador, entonces. Pues no sé cómo le llamemos, pero mi posición es que nosotros aquí en Estados Unidos somos como niños sin padre. O sea, somos mayoría ya y no hay alguien que esté a la cabeza. No tenemos líderes. Nuestros líderes son George López y Jorge Ramos. Y tienes millones y millones de jovencitos que necesitan que se les inspire, que se les ayude a buscar su dirección. ¿Tú quieres ser esa persona que les inspire? Me encantaría si yo pudiera, pero yo sé que hay miles de personas mejor preparadas que yo, pero no lo hacen por miedo a la crítica violenta de la izquierda. Yo no sé cuándo se volvió, quién declaró que es una traición que yo ejercite mis derechos constitucionales de respaldar a un candidato. Hablas de George López y de Jorge Ramos. ¿Qué opinión te merecen? Mira, les respeto por lo lejos que han llegado, pero les digo que ellos tienen que prestarse para que haya un balance más saludable, porque ellos se han ido tanto a la izquierda que defienden un México que no existe. Defienden un México de hace 150 años. Están cultivando odio, están cultivando coraje, están cultivando desintegración dentro de nuestras comunidades. Porque aquí ya somos de aquí. Como la India María. Mira, si tú te fijas en la película de la India María y el Milusos, vamos a ver el problema en el que estamos todos los hispanos aquí. No somos de aquí ni de allá. Yo ya, si voy para México, no me van a aceptar. Pero aquí también los gabachos no me aceptan. Pero pues estoy hablándoles en realidad a los dos. Las dos campañas no saben qué hacer con nuestra comunidad. Si te das cuenta, ahí andan peleándose que no, que son míos, no, que son tuyos. Y en realidad, ¿y nosotros qué? Nomás estamos viendo qué pasa la bolita de uno al otro. Déjame preguntarte, Marco, ¿qué se siente ser considerado traidor, vendepatrias, lamebotas? Malinche. Bueno, ya te sabes todas. ¿Qué se siente? Mira, yo con gusto les digo que si yo fuera Malinche, porque fue muy educada Malinche, ¿verdad? Yo los vendería de nuevo por orgullosos y por arrogantes y por orgullo falso, falso orgullo. Porque en realidad no siento que me dan mucho crédito. Yo lo único que estoy tratando de hacer es que abramos diálogo. Ayer hablé con permíteme la expresión, Marco, pero no manches. ¿Cómo votar por el hombre que nos ha llamado violadores, criminales, asesinos, el hombre que quiere el muro en la frontera, el hombre que... ¿Cómo, Marco? Mira, no sé por qué nosotros nos enfocamos tanto en dicen que para pelear se necesitan dos tontos. No dijo nada más eso. Él ha dicho muchas cosas. Y si vas a si hacemos nuestras propias conclusiones, si nos documentamos, en realidad dijo mucho más que no estamos diciendo. Solamente nos estamos enfocando. Es como la persona que está en la oscuridad o que en el bosque y ve todo lo malo, pero no ve el sol que está saliendo en la mañana. Déjame preguntarte entonces, ¿qué ha dicho Donald Trump positivo de la comunidad hispana? ¿Qué ha dicho Donald Trump positivo de México? ¿Qué ha dicho Donald Trump positivo de los mexicanos y mexicanas, de tu gente? Lo sigue diciendo que sus líderes son astutos, que somos la octava grandeza del mundo, de las siete maravillas, la octava maravilla del mundo. Él sabe que lo que somos nosotros. Y imagínate lo que dijo Jorge Ramos, que los vamos a hablar de ilegales ahorita. Que los ilegales pagaron 12 billones de dólares de impuestos o no sé cuánto, y Donald Trump no pagó. 12 mil.
¿Te imaginas? Él sabe qué onda y nosotros los hispanos deberemos de saber qué onda también. Él como quien dice, hay cosas que se arreglan en lo oscurito. Y él como que nos está cerrando el ojo y nos está diciendo, esto es circo, maroma y teatro, ahí nomás háganse los como que sí, pero vamos adelante. 12 millones de indocumentados no se van a quedar con las manos cruzadas y espero que no. Y así como Obama no pudo dar los papeles... ¿Tú verdaderamente quieres que gane Donald Trump? Yo sí quiero que gane Donald Trump, porque si no gana Donald Trump, yo siento que nuestra comunidad, la agonía que hemos estado sufriendo hasta ahorita, y yo te digo, yo he visto desintegración, divorcios, niños que no tienen dirección, ya no aguantamos otros 4 años. La deuda interna está a 20 trillones de dólares. Y lo único que va a hacer esta... Si alguien es vendepatria aquí, es Hillary Clinton. Ella sí nos ha vendido en pedacitos. Y déjate digo un pequeño ejemplo nada más. Todas las miles de casas que perdimos, la mayoría la compraron los chinitos y los del Medio Oriente. A 20 mil dólares. Y ahora nos las están vendiendo de regreso a 300 y 400. Te digo yo porque yo estoy en la industria. Es verdad que nos están fregando. ¿Y qué tiene que ver Hillary Clinton con eso? Que ella va a seguir con las mismas normas, va a seguir ayudando a otros países más que a nosotros. Si ves en su récord de ella, ella ha vendido en el Medio Oriente a Estados Unidos. Déjame preguntarte, ¿tú conoces a Donald Trump? Una vez lo conocí en Las Vegas. ¿Y la campaña de él se ha acercado, su grupo se ha acercado a decir, a ver... Marco Gutiérrez, ¿qué es esto de Latinos for Trump o nada más son esfuerzos tuyos independientes? Mira, te voy a decir, yo esto no lo he dicho a nadie, pero te lo voy a decir ahora. De el tiempo que yo dije las palabras célebres, yo estaba trabajando con la campaña. Yo agarraba información de ellos, yo era un portavoz. Pero ¿te daban se asustaron dinero? Tanto. No había voluntario nada más. Yo vengo con ellos desde la convención. He estado trabajando con ellos porque fui a la convención con la delegación de California. Pero se asustaron tanto que no supieron qué hacer por 2 semanas. Me dijeron, por favor, no digas nada por 2 semanas. Y hasta ahorita no, porque según están arreglando el problema y no me han contactado de nuevo. Todavía sigo hablando con ellos, pero ya no oficialmente. A ver, Marco. ¿Te resbalaste cuando dijiste que si no ganaba Donald Trump íbamos a tener loncheras en cada esquina? Yo creo que fue una exageración tuya, ¿no? Sí, pero a la vez fue... Yo traté de ilustrar. Yo bromeaba mucho. No sé si viste la película donde Cantinflas cruzó la frontera y le preguntaban que si tenía intenciones de derrocar al gobierno de Estados Unidos, y les dice, no, pueden dormir tranquilos. Dice, pero eso sí, no me hagan enojar porque amanece la Casa Blanca llena de zarapes, de saltillo. Entonces, yo bromeaba, yo sacaba esa broma, de que si los americanos no hacen algo al respecto, vamos a tener la Casa Blanca llena de taco trucks afuera, porque eso es lo que tenemos en México, ese es el tipo, una economía en decadencia, una economía enferma. El resultado es el vendedor ambulante. Y el vendedor ambulante no es regulado y se presta para muchas cosas. Si te roban en un fin de semana, ve a la pulga el fin de semana entrante, allá están tus cosas. Déjame preguntarte más directamente. ¿Reniegas de ser mexicano, Marco? No, ¿cómo crees? Y ya me han estado preguntando un montón de gente. Y mi papá me preguntó lo mismo. Y no, yo... Mira, yo vendí chicles en México desde los 5 años, junté legumbres en el Valle del Mezquital en Hidalgo, vendí en el mercado de la Central de Abastos. Yo soy mexicano, mariachi. Lo único es que estamos en Estados Unidos. Yo no puedo defender a México en Estados Unidos. Yo si quisiera defender a México, me iba a México y allá le ayudaba a Peña Nieto, que le están dando, que necesita ayuda, le están dando en la torre. Pero yo no puedes sé de defender a tu gente, Marco. A lo mejor no puedes defender México, puedes defender al mexicano y a la mexicana como lo hacemos desde este espacio de radio.
Pero es que el mexicano, y ahí yo estoy en desacuerdo con ustedes, porque el mexicano y el mexicano de este lado se está haciendo más daño no queriendo integrarse a la cultura americana. Y tenemos una contradicción donde nuestros hijos van a la escuela y aprenden un mensaje y en la casa les enseñamos otro. Y el resultado de eso es el crimen, los niños no entienden, no agarran la onda. Dicen, bueno, pues qué onda, tú con sombreros y cantando mariachi y yo allá que quieres que sea abogado, pues qué onda. Que no hay mariachis abogados o abogados que les guste el mariachi o que usen sombrero, Marco. Yo pienso que hay un, ¿cómo se dice en inglés? Compromising. Hay un punto de partida donde las dos culturas se encuentran sin tener que chocar. Y este problema lo tiene hasta el padre del pueblo, porque hace misas en inglés y en español y irá, vale. No para hablar yo mal de mi gente, pero alguien lo tiene que hacer. Los americanos le ponen a la limosna. Los americanos acomodan y barren y arreglan. Nosotros dejamos un tiradero, llegamos tarde, nos vale queso, estamos hable y hable, no rezamos ni nos hincamos ya casi. No, oye, sé, Marco, si me entiendas lo que te estoy tratando de decir. ¿Te han amenazado de muerte por tus dichos? Sí, sí, bastante. Pero yo les digo, mira, nos califican de intolerantes, nos califican de arrogantes. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Mentar la madre. Que sí, muchas personas que te vas a morir y digo, bueno, es que aquí no es México. Si te das cuenta, esa mentalidad viene todavía de México, porque en México sí es así. Yo de tonto le diría estas cosas allá a Peña Nieto, ¿verdad? Porque allá es otra onda. Es una mentalidad subdesarrollada, como lo dije yo en su momento. Eso es lo que aprendí yo en la escuela en México. O sea, ¿me estás diciendo que los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos son mentes subdesarrolladas? Pero en vías de desarrollo. Marco, ¿no amerita una disculpa de tu parte con tu gente por todo lo que has dicho, por los que se han sentido ofendidos? Como no lo ha hecho Donald Trump, no se ha disculpado con la comunidad. ¿Tú no crees que debas de disculparte con los mexicanos y mexicanas que escuchan las cosas que dices? Yo pienso que en su momento yo voy a tener que ser responsable de todo lo que he dicho, pero sí también la gente tiene que ser responsable de lo que entendió. Porque no son las mismas cosas a veces. Ya he ido en varias radios, he ido en varias entrevistas y si yo disculparme me garantizara que los mexicanos van los emigrantes que están aquí en Estados Unidos van a hacer la diferencia en esta elección, es decir, que se van a registrar y que van a ir y que van a expresar su voto, que en vez de aventarme esa energía a mí la dirigieran a donde va. Esa energía va, la manera en que podemos pegarle a Hillary o a Donald Trump es con nuestro voto. Ahí sí estoy de acuerdo con Vicente Fernández. Tu voz es tu voto. Vicente Fernández, otro caso para analizar, harina de otro costal. Marco. A mí me quebró el corazón Vicente Fernández con esa canción, porque esa canción de los mandados hablaba de que bravía, de que el crucé el Río Grande nadando y todo eso, y ya después sale con que, ay, señora Hillary, que ahí la voy a ir a visitar, y me quebró el corazón Vicente Fernández. ¿Tú entiendes que el coraje de nuestra gente no es tal vez ni siquiera con lo que dices, sino por quien apoyas? Sí, 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 pienso que sí, y siento que no es normal. Siento que no es sano eso. Porque si te das cuenta, la mayoría de seguidores, la mayoría de personas allá afuera son anti-Trump. No es que son pro-Hillary. Entonces su energía es destructiva. Y una energía destructiva no funciona. Y ahora si van a ser anti-Marco, nomás porque lo apoyo yo a Donald Trump. Apoyo sus propuestas,
pero él personalmente a mí, yo lo conocí dos veces y no anda donde estamos tú y yo. Él anda muy arriba. Es una persona que normalmente lo vas a ver con 10,000 personas enfrente. Déjame preguntártelo. Donald Trump, la idea que yo tengo de Donald Trump es que es una persona ególatra, discriminador, que no conecta el cerebro con la lengua. ¿Tú te has sentido discriminado por Donald Trump? Tú luces como Vicente Serrano, moreno, llenito. Tienes, si nos vamos a los estereotipos, luces como mexicano. ¿Tú te has sentido discriminado cuando has conocido a Donald Trump? No, porque en realidad yo siento que yo ya caminé un poquito más lejos que la mayoría de nosotros. A mí en realidad me vale y me va y me viene lo que... La discriminación está en tu corazón, es personal. Yo puedo decir lo mismo que tú estás diciendo, que tú lo estás discriminando a él. Porque desgraciadamente la raza blanca es la única que discrimina a nosotros. Oye, nosotros también los discriminamos a él. Si vieras las cositas que dice la cultura mexicana de los blancos, mi esposa es blanca, ella. Y yo he estado con gente que dice, ¡ay, las güeras no saben hacer nada! Y que las güeras... Ahora, es verdad, mi esposa no sabe hacer frijoles. Pero siento que... Desde tu perspectiva, ¿no hay discriminación racial en Estados Unidos? Si la hay, es problema de ellos, no es problema mío. Porque en realidad yo no pienso con el color de mi piel. Y me ha costado mucho tiempo. Y siento que si nosotros, que ya somos mayoría, comenzamos a decir, mira, a mí me vale que eso que me discrimine. Yo así como soy, yo voy a decir mis ideas. Mira, Vicente, yo te agradezco mucho que me des la oportunidad de estar en tu programa. Pero yo los últimos 8 años he pasado por tanto, man, que no tenía ni para $20 por un galón de leche para mis hijos, man. Y no era yo nada más, era la comunidad entera. A mí me viene valiendo queso si me discriminan. Yo lo que quiero es que se acomode la economía para que vuelvamos a soñar, vuelvamos a tener ese espíritu empresarial. Mira, allá en la iglesia, unos muchachitos que andaban vendiendo lotes y los corrieron de la iglesia. Pero los que no trabajan allá los tienen sentados con aire acondicionado. Y es donde yo digo, ahí algo anda mal. La gente, los niños que están saliendo de la universidad no tienen motivación ni de nada. Y tienes gente que acaba de venir de México o que ya tiene que anda vendiendo chicles, lotes y para salir adelante. Y eso es lo que tratamos de apagar. Y vamos algo está a, mal vamos ahí. A decir que tienes varios puntos para el debate. Que puedo entender algunos de tus puntos y los podemos debatir. Pero, Marco, los analistas, los que saben de política, los que llevamos años informando, no vemos en Donald Trump a una persona que pueda llevar las riendas de este país. ¿Por qué apoyar a una persona que es una celebrity, que es un famoso por su programa, que no es ni siquiera el gran magnate, el gran comerciante, el gran businessman que nos ha promovido? Así lo apuntan las declaraciones de impuestos dadas a conocer por el New York Times. ¿Por qué aferrarse a esta persona que todo parece indicar puede hacerle daño a la casa de todos, que es Estados Unidos? Mira, yo siempre digo que la voz de la razón y de la verdad va a triunfar. Está en la Biblia y está en la Constitución. Mira, los políticos, ¿es Donald Trump los analistas, la voz de la Constitución? Hasta ahorita es la voz del pueblo. Y aunque no tiene poderío político, él se ha manifestado de esa manera. ¿Tú estás a favor del muro en la frontera, Marco? Yo estoy a favor que hagan un muro en la frontera y que hagan una pirámide y que hagan un río y le pongan cocodrilos y pirañas. Porque el Tratado de Guadalupe Hidalgo le permite a ambos países hacer eso. Si México fuera el sobresaliente, no les preguntaría ni les pediría permiso. A los mexicanos no los van a detener, pongan muro o no pongan muro. Eso... Yo, si tú puedes ver, ustedes que son los expertos y todo eso, yo no, yo tengo 5 meses en la política. Eso es política barata de México. Allá es donde dicen que van a hacer ríos y puentes y ya sabemos que no hacen nada.
Porque, ahora, tú, Vicente, te digo, ¿por qué nos molesta que hagan una barda? Y te voy a decir por qué. Nos vamos de nuevo al mil usos. Porque cuando yo te digo que voy a hacer una barda, psicológicamente te estoy dando en la torre, porque ahora tú ya tienes que hacerte para un lado. Y de repente ya todos esos sueños guajiros de tener el ranchito allá al lado del cerro y todo eso en México se desvanecen. Y ahora ya tengo que aprender inglés. Y ahora ya tengo que decir, ya soy de Estados Unidos. Y pienso que ahí es donde está el problema más grande. ¿En nuestra propia comunidad? Sí. El problema más grande es que nosotros no nos hemos definido. Estamos viviendo el mismo problema que vivieron los criollos en 1500 en la Aztlán. Cuando los criollos ya de España ya no eran españoles, pero tampoco eran mexicanos. Entonces dijeron, pues entonces nos dejaron aquí abandonados. Nos sentimos nosotros igual, estamos huérfanos de patria. Yo le había dicho a un político, le dije que nos mandaran de México tres políticos de los más corruptos que hubiera. A los hispanos, a nuestra cultura, para poder defendernos de lo que está pasando. No sé si me entiendas, yo estoy tratando de decir que hay un problema dentro de la comunidad y que melón y sandía no es necesariamente la solución, yo lo sé. Pero necesitamos hablar y yo siento que he hecho un gran servicio a la comunidad sin querer. Sin querer siento, me da orgullo que jóvenes se han levantado. No sé si viste los taqueros que se unieron en Texas. Sí, claro. Digo, qué maravilla, qué hermoso que aunque con una psicología reversible, ¿ves? Básicamente, porque en realidad lo están haciendo en contra de lo que yo dije, pero al final, si yo soy el que estoy mal y la comunidad está bien, se va a manifestar. Y quizás pero si tú entonces estás bien, en ese es el momento yo pedir disculpas. Entonces, si tú estás bien, ¿qué has conseguido tú que no ha conseguido el paisano que se la anda partiendo en los campos de cultivo, el paisano que se la anda partiendo de albañil? ¿Qué tienes tú que no tengan ellos? ¿Por qué dices tú, por qué siento como un subestimar a la comunidad mexicana, a la comunidad hispana de tu parte, Marco? Yo pienso que yo estoy en un grupo de apoyo. Yo soy voluntario para personas que quieren dejar de tomar y de drogarse, porque yo soy un ex bebedor. Y cuando yo voy a estos grupos, ahí está el albañil, ahí está el que trabaja en el campo. Aquí hay muchos regadores. Y yo tengo la oportunidad de hablar con ellos y ellos conmigo. Y ellos saben quién soy yo, saben que soy un inversionista, pues, o sea, mi imposición social. Pero cuando yo entro a esa puerta, yo me quito todos mis títulos y hablo con ellos de persona a persona. Y es difícil. Y es difícil para ellos verme al nivel y yo a ellos también. Pero en realidad, yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Yo no estoy subestimando. Yo he tenido que aprender unos instintos de sobrevivencia, así como lo de los chilangos, man. Por alguna razón los chilangos, todo el mundo dice que son esto, son lo otro, y yo los comprendo y tengo compasión para todos los chilangos del mundo, porque ellos han tenido que sobrevivir en la guerra, man. ¿Tú sabes lo que toma para sobrevivir en el DF? Y se pensaría que ellos están en contra de propia. Se prestaría para decir que ellos nos discriminan o que están en contra de nosotros. No, es que ellos han tenido que hacer una piel más dura, y yo siento que yo también. Yo me ha dado tantos trancazos la vida, man, que ya los que hay que me ofendieron y que eso ya a mí ya no me da pensado, mucha compasión. ¿Has pensado en el futuro que por tu idiota de apoyar a Donald Trump se te acabó la gallina de los huevos de oro? Y me refiero a tu negocio. Tú dices que el 85% de tus clientes son hispanos o eran hispanos. ¿Tú crees que un hispano te va a comprar una casa, Marco, después de salir públicamente a decir lo que has dicho y apoyar abiertamente a Donald Trump? Después de las elecciones, ¿tú crees que puedes regresar a este negocio y tener el 85% de la clientela hispana? Yo pienso que más.
Yo pienso que más, y ahora no, estoy... Marco, por favor. Tengo planes de hacer... Tengo, registré la marca de Taco Trucks on Every Corner, para que les digas allá a todos. Es marca registrada. Pienso hacer una cadena de Taco Trucks. Pienso... Perdóname, perdóname, pero mi carcajada es sincera, Marco. Te pasas, eres un provocador. Eres todo de lo que tú reniegas, Marco. No te has dado cuenta. Como decía Cantinflas, es que no hay para más, mano. No hay para más. ¿Quién más lo va a hacer? Bueno, pues, quiero decirle a nuestra gente también que te invitamos a que formaras parte de la mesa de análisis del segundo debate presidencial este domingo en Azteca América, y de último minuto has decidido no asistir. Es una lástima, porque creo que, pues que, pues así como te gustan tanto los tacos, le pones la salsa a los tacos y le echas mucha crema a los tacos, y ojalá que te equivoques, Marco, y que no gane Donald Trump. Mira, yo voy a hacer mi parte y espero que ustedes hagan la de ustedes, y diles que voten. Es un buen movimiento, y es un honor para mí. Mira, América está siendo mejor para mí ya. Desde que yo empecé con Donald Trump, he vuelto, se ha reactivado esa motivación que yo perdí hace 10 años. Y simplemente estar a servicio de la comunidad para mí es un honor. Y estar hablando con personas como tú, mano, con que me inviten a TV Azteca. Porque mira, no es quién está bien ni quién está mal, es que si soy provocador, dices, ojalá y provoque que nuestra comunidad se levante y digan, ¿saben qué? Hasta aquí ya estuvo bueno, que esto, que el otro, y que con nuestra voz y nuestro voto digamos qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros problemas que nos afectan. Porque mira, las dos campañas, la campaña de Donald Trump, y es lo único que voy a decir mal de ellos, no saben cómo llegarle al hispano. Porque no pudieron, hasta ahorita no han podido resolver el problema de Taco Trucks en cada esquina. Pues en lugar de ayudarles, les estás afectando, Marco. Por otro lado, que eres un provocador, caray. Oye, ¿quieres dejar un mensaje? Dime. Ajá. No, tú dime. No, ¿quieres dejarle un mensaje a esa gente que te está mentando la madre en estos momentos, que te está recordando hasta la abuelita, la tatarabuela, les está retorciendo el hígado escucharte, una repulsión, seguramente las líneas hasta el tope ya, queriéndote mentar la madre al aire? ¿Qué les dices a ellos? Que no lo tomen personal, y que yo no estoy haciéndolo por ofenderlos, pero que ojalá que esa energía, esos sentimientos no terminen solamente en ofenderme, sino que lo materialicen en hacer algo porque cambie. Porque mira, lo que va a pasar es que vas a tener 1,000 marcos allá afuera si la economía sigue como va ahorita. Porque eso es lo que pasa con un marco que le quitaste el trabajo. Yo ya no tengo nada que perder. Que me han sacado, que hiciste bancarrotas, que eso. Sí, no nomás eso, ni siquiera saben por lo que he pasado más todavía. Pero si no hay trabajo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú sabes que ahorita en California acaban de pasar una ley donde las vacas ya no pueden echarse pedos. O sea, los de la izquierda tienen unas ideas bien malas, man. Ah, qué Marco. Mira, se me hace que eres de esos paisanos, déjame buscar la palabra, cábulas. Que te la has de estar curando, riéndote en la sala de tu casa de todas las cosas que estás provocando. No. Y para despedirnos, nada más dime, ¿cuál de todas las ofensas es el piropo más grande que te han echado? Malinche, vendido, lamebotas, lametraseros, vendepatrias. ¿Cuál has dicho? Ya, esto es el colmo. ¿Qué te dice tu esposa? Ya con eso despídete. ¿Qué? Malinche, es algo que yo digo, le decía mucho yo a Jorge Ramos. Es que me está pasando lo mismo, lo que yo criticaba de Jorge Ramos y de George López, ahora ya me pasó a mí. ¿Por qué?
Pues porque ahora yo soy el malinche. Yo le decía eso a Jorge Ramos, que era un malinche, porque estaba echándole a lo de la Casa Blanca con Peña Nieto. Y yo le decía, vete allá, Jorge Ramos, vete allá a decirle, no le digas de aquí, de México. Entonces, pues eso de la malinche... Debo de decir, como no te di tiempo de investigarme, ya te la persinaste porque a mí no me pudiste decir nada, mi querido Marco. Y aunque muchas personas esperarían que te mentara la madre porque soy una persona que no tiene pelos en la lengua, te agradezco que hayas tomado todo este tiempo y ojalá que aceptes la invitación para también estar con nosotros en Azteca América, porque creo que en la medida en que se abran los micrófonos para todos, pues también avanzamos como comunidad. Definitivamente, definitivamente, y yo les digo ahora que necesitamos líderes, man. Necesitamos líderes definitivamente, porque estar quejándonos no es suficiente, alguien tiene que hacer el cambio. Pero no para Donald Trump, insisto, Marco, estás del lado equivocado de la mesa, caray. Todavía tengo tres semanas, ¿no? Cuatro semanas. Ojalá que Dios te ilumine, ojalá que te salga el águila devorando a la serpiente del corazón y regreses a sanidad mental. Mi querido Marco Gutiérrez, tú sabes que algunas de las cosas te las digo con sarcasmo y con broma. Te mando un abrazo. Y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, aunque me hayas dejado la víbora chillando, te puedo asegurar que nuestra gente está echando humo. Gracias por aceptarlo. Ánimo, Vicente. Que pases buenos días. Es año de elecciones en Estados Unidos. Y Sin Censura le presenta paso a paso el camino hacia la Casa Blanca 2016. Infórmese acerca de esta cerrada contienda por la presidencia de este país. Camino hacia la Casa Blanca 2016. En Sin Censura, con Vicente Serrano.